En à peine 50 ans, le plastique s'est immiscé partout. Nous sommes partis à la rencontre de celles et ceux qui trouvent des alternatives au plastique. Face au désastre de la pollution plastique, ils sont la preuve vivante qu'il est possible d'emprunter un autre chemin et que le changement est à portée de main, ou plutôt d'humain. Es Maribel Bertel Barón. Nuestra empresa lleva por nombre Artesanía Fababer. Hacemos todo lo que es producto relacionado con el coco y me gusta por su brillo que da, que es un brillo natural. El coco es una materia prima reciclable para proteger el medio ambiente. Es mejor que utilizar un plástico o otro producto que es más duradero para desgastarse. No bota ningún residuo porque es totalmente natural. Bueno, vamos a proceder para obtener la materia prima y empezar el proceso. Bueno, para obtener el coco, para copas, para salsera, sí tenemos que desplazarnos a las colmenas. Ahí en las colmenas, va mi esposo porque él es que más o menos, yo también sé, pero él sabe más que yo en cuanto a escoger el producto, porque cada producto tiene su coco especial. Inicialmente hicimos la obtención de la materia prima, luego procedimos a cortar el coco, a sacarlo y a lijar la parte de adentro. Ahora vamos a proceder a darle de la parte de arriba. Me gusta trabajar más lo natural. Aquí en Cartagena o en Colombia, esto es autóctono. Eso es una cuestión artesanal que viene por medio de los ancestrales. Y estamos perdurando con esta artesanía. Cada proceso tiene una hora, aproximadamente una hora. Este es el producto final. Por mes vendemos más de 50 productos y así sucesivamente. Porque hay veces que en restaurantes nos piden hasta 2 docenas de copas para servir las limonadas en coco. Esto es una salsera. Es una salsera para echar salsa de cualquier tipo. Hay otras que nos piden para echar las cazuelas de marisco. Somos una empresa pequeña, pero con un corazón grande para darles un producto muy hermoso a cada persona que vea este video.